Gracias, así es. Los organismos de mitigación y emergencia se reunieron el día de hoy en la gobernación provincial para dar seguimiento a depresión tropical. La depresión tropical 13 se transformó en la tormenta tropical Laura, que junto a la depresión 14, que según los pronósticos meteorológicos también va a fortalecerse, tiene este viernes a gran parte de los organismos de emergencia de la provincia Espaillat bajo alerta. Lamentablemente, a la llegada de la atención nos ha tocado que hay, tiene por ahí una tormenta que ojalá no me diga Dios que no nos afecte mucho, pero que sí tenemos el equipo y las personas y las instituciones que están preparadas para ese evento y son de mucha utilidad en toda nuestra provincia. Realmente la ONU nos informa a nosotros que la depresión tropical es probable que llegara a nuestro territorio y se convierta ya en una tormenta tropical. Hasta ahora los vientos son de 55 kilómetros por hora. Cuando pasa de 63, entonces ya es una tormenta tropical. Se están tomando todas las medidas de contingencia porque este fenómeno acompaña un campo nuboso, lo que indica que va a llover mucho. Contamos con 179 hombres a nivel de la provincia, 12 camionetas y un camión, a servicio 24/7 de la Defensa Civil, la Cruz Roja y las demás entidades que apoyan este operativo. Las instituciones que se sumaron a este importante proyecto de seguridad o emergencia en la provincia de Espaillat cuentan con el Ayuntamiento de Moca, los organismos de salud de la provincia de Espaillat, Defensa Civil y otras organizaciones de seguridad en la provincia de Espaillat. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión.